Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Gracias por seguirnos, estar atento a estos eventos. Les damos la cordial bienvenida, por supuesto, a nombre del Centro de Innovación y Asistencia Agraria Campo Verde. Como siempre, para nosotros es un gusto estar con ustedes y compartir algunos avances de la ciencia y la tecnología, sobre todo en el sector agrario. El día de hoy estamos con Israel Salazar, gerente del sistema hidropónico vertical de la empresa WeGrow. Vamos a tratar un tema muy importante, como son las tecnologías en el cultivo hidropónico. Él esta noche nos va a hablar del sistema hidropónico vertical que nos va a servir bastante a nosotros, no solamente para instalar los biohuertos urbanos, sino para ir ganando espacio también en el tema de cultivo. Sin más preámbulo, yo voy a dejar con ustedes y les voy a darle la cordial bienvenida también a nombre de ustedes al ingeniero Israeli para que se quede con ustedes. Ingeniero, muy buenas noches. Lo escuchamos, por favor, adelante. Bienvenidos a Campo Verde. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias, Rasul. Y bueno, las personas que me puedan ver a través de su pantalla. Bueno, lo que pueden ver, si ya pueden ver mi pantalla, nosotros somos una marca perteneciente a un grupo de negocios que se llama Hadroy Electronic, con más de 30 años en el mercado y con posicionamiento en más de 16 países a nivel internacional. No somos una empresa joven, contamos con un staff de ingenieros altamente calificados en el tema tecnología y este año hemos lanzado una línea nueva que está orientada a la biotecnología. Y justamente de eso quería hablar con ustedes, compartir un poquito en contexto lo que es la biotecnología. La biotecnología en sí es un campo, una ramificación de la ciencia que tiene como principal objetivo hacer mejoras en el caso de la vida y el hábitat de todos los seres vivos que habitamos en esta tierra. La biotecnología tiene a fin poder mezclar ciencia, avances tecnológicos, innovación, y justamente para nosotros hoy por hoy mejorar nuestra calidad de vida a través de la industria, la ganadería y la agricultura. Hay muchas categorías de la biotecnología, de las cuales nosotros como empresa estábamos pensando en poder involucrarnos en cuatro campos. Y uno de ellos es la biotecnología azul, el siguiente es la biotecnología roja, la biotecnología blanca, y en esta oportunidad voy a hablar acerca de la biotecnología verde, que está abocado directamente con alimentos, plantas y temas de cultivos. Y la biotecnología verde está enfocada en poder investigar para poder crear a través de actividades agrícolas plantas más resistentes, con mayor crecimiento, no solamente en el tema de cultivo, sino el tema de agrícola, ¿no? El tema de animales resistentes a enfermedades, etcétera, ¿no? ¿Esto por qué, amigos? Porque ya ven que estamos pasando ciertos acontecimientos climáticos, efectos invernaderos, huellas de carbono, ¿no? Entonces todo esto ha acelerado lo que antes se llamaba la agricultura del futuro. Bueno, ahora ya es un presente, ¿no? Yo estoy acá en Lima y de verdad, para estar en mes de julio, en pleno época de invierno, no hay invierno, ¿no? Y eso es consecuencia de cambios climáticos. Entonces, eso es lo que también va a orientar a esto, ¿no? La hidroponía, ¿qué es? ¿Es agricultura del presente o del futuro? Yo le quiero mostrar acá
digamos, un marco histórico, porque en realidad no es que de 1600 la hidroponía existe, la hidroponía existe ya desde, inclusive desde la época de los incas. Pero ¿dónde toma más fuerza? Justamente donde hay científicos desde el año 1600 y ya en 1929 toma con mayor fuerza debido a la guerra mundial, ¿no? Que acontecieron. Y esto hizo de que de una manera eficiente logren cultivar alimentos sin necesidad de tierra, y la finalidad era proveer de vegetales y frutas en el menor tiempo posible. Y eso se lograba justamente a través de la hidroponía. Hoy por hoy, la hidroponía en la actualidad, según fuentes de Manifest Mind, la empresa que se encarga de ver el movimiento económico de millones de dólares a nivel mundial, hace un estudio acerca del valor de algunas hortalizas y algunos alimentos, en este caso tomates hidropónicos, pimientos, pepinos, lechugas hidropónicos también, y van a darse cuenta desde 2013 hasta el 2018 cómo va en aumento las facturaciones de estos alimentos, ¿no? Entonces, para que lo vean interesante, para que ustedes vean de que esto anteriormente ya se veían buenos resultados, pero ahora ya todo viene acelerándose justamente por eso, ¿no? Por los cambios climáticos. En la actualidad, hasta el 2020, había aproximadamente 9.500 millones de dólares en comercio, intercambio de bienes, y teniendo un 11.9% de crecimiento actual. Esto de acá viene creciendo más. ¿Y esto por qué? Porque la población sigue aumentando, el cambio climático sigue aumentando, están habiendo sequías, están habiendo inundaciones, están habiendo plagas, enfermedades, digamos, conflictos políticos. Entonces, todo esto hace que las cosas estén más caras y, bueno, las personas también, a consecuencia de la pandemia, hemos quedado sensibles respecto al tema de salud. El hecho de saber de que se están utilizando muchos agroquímicos en los cultivos hace también que la persona ya tome ma mayor conciencia, más que nada por haber pasado un tema de pandemia, ¿no? Entonces, son datos reales. Entonces ya viene el cambio climático como retos y desafíos. Lo que ven ahí, por ejemplo, es el glaciar de Pastoriri y cómo desde el año 1990 en adelante, hasta el 2018, miren cómo ha venido reduciéndose, ¿no? Y esos son los efectos, ¿no? Cambios en la temperatura global, precipitaciones como lluvias fuertes, anomalías en los océanos, derretimientos de glaciares, cambios en el tema de temperaturas de las áreas de cultivo, enfermedades, plagas, como está sucediendo ahorita en el norte, sequías, como está viendo en el centro del país, justo acabo de venir de Huancayo y el agua está reduciéndose mucho, al sur del país también pasa lo mismo, y los eventos extremos como los oleajes de frío o altas temperaturas. Todo eso hace que nos pongamos en modo de alarma, ¿no? Entonces, no solamente nuestro país, ¿no? A nuestros países hermanos, vecinos, también están atravesando lo mismo. Uruguay está quedándose sin agua, Chile también está sin agua y Ecuador está sufriendo mucho el tema de las lluvias. Entonces, hay un tema de, hay una alarma ahorita con el tema de alimentos, porque justamente todos estos cambios hacen de que se pierdan miles y miles de dinero y cultivos en la sociedad. Nuestro país ya está pasando, ya están las noticias, están cada vez. Estamos tomando más conciencia, estos son los impactos en Perú, a nivel nacional, que están viendo.
Y esto de acá, amigos, no es un dibujito de un niño, esto es de verdad. Lo que está en rojo obviamente afecta muchísimo a todo el continente del sur, pero en gran parte Colombia, Centroamérica, Ecuador, Venezuela, Perú, parte de Brasil, la mitad de Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay y el norte de Argentina. Entonces, esto ya está sucediendo, está en todas las noticias. Entonces, nosotros tenemos que tomar medidas al respecto para poder seguir alimentándonos, y justamente ahí viene el aporte de nosotros. También quería tocar el tema de los agroquímicos, ¿no? ¿Son aliados o son enemigos, ¿no? Quería mencionarles que por ejemplo, esto de acá es un informe que yo me conseguí de parte del Ministerio de Agricultura y Riego, me lo pasaron en realidad, donde anualmente siempre se hacen estudios, ¿no? De monitoreos, de contaminantes, en el tema de cultivos, el uso indiscriminado justamente de pesticidas, y realmente no hay ninguna provincia y ningún departamento que se salve. Absolutamente todo está con químicos. Absolutamente todo. Entonces, nuestra sociedad cada vez va aumentando enfermedades, está aumentando temas de cáncer, entre otras cosas. Entonces, esto también la gente ya sabe, ¿no? Como le digo, el tema de la pandemia ha sensibilizado y ha puesto en descubierto mucha información, que ahora la población está más preocupada con lo que come. Entonces, esto de acá es algo que mucha gente desea cambiar y está dispuesta justamente a poder obtener en lo posible alimentos más sanos. Esto es unas imágenes, no sé si conocen al ingeniero Luis Gomero. Él hace una labor admirable. Él se creó una cuenta TikTok, de hecho salen las noticias también. Él es docente de la Universidad Pacífico, y él también está en contra de todas estas cosas, ¿no? Él aleatoriamente va a algunos lugares de cultivo y se encuentra pues con usos de plaguicidas y usos de agroquímicos que no deberían utilizarse, pero se siguen utilizando, y todo, obviamente todo eso nosotros lo consumimos. La agricultura o la agroindustria, ¿no? Ya les había mencionado de que había grandes resultados, pero la agricultura es lo que el Perú siempre ha estado acostumbrado, pero ahora nosotros tenemos que migrar a la agroindustria en poder ser más eficientes, ¿no? Ser eficientes, uso de tecnología, mejorar los espacios, uso en lo posible, menor uso de recursos, menor uso de energía, menor uso de sustancias. Y esto hace que nosotros nos volvamos, estemos dando valor agregado para nosotros volvernos más industriosos. Si ustedes ven acá, hay una comparativa de rendimiento de productivo entre agricultura e hidroponía. Entonces, ha habido una notable incremento en tema de ventas y obviamente producción con cultivo sin tierra en comparación con el suelo. Y el valor actual, esto también lo da la fuente de Manifest Mind en millones de dólares, como haciendo una comparativa desde 2013 hasta el 2018, cómo ha habido su incremento y la diferencia en tema de ingresos, ¿no? De ganancias. Bien.
tipo de sistemas de hidroponía, si en caso ustedes no saben o tienen una idea simplemente, acá yo las muestro. Actualmente los tipos de sistema de hidroponía son estas, ¿no? Se utilizan con tubos, se utilizan de manera horizontal. También tenemos esta, bueno, antes de pasar a la siguiente imagen, usualmente las características típicas son de tuberías de 2 pulgadas, de 3 pulgadas, usualmente de camas de 6 tubos, o en este caso de 8 tubos. Pueden ser de 6, de 9 metros, como en este caso, ¿no? Anchos de 2 metros y medio por 9 de largo. Pero se dan cuenta que hay productividad, pero es mucho el espacio, ¿no? O sea, se utiliza mucho espacio. Hay que tener, aparte del espacio, hay que tener inversión en tema de las estructuras. Hay que soldar, hay que pegar, hay que cortar, hay que taladrar ciertas conexiones, porque nada de acá viene listo para poder armarlo, ¿no? Entonces todo viene así. También tenemos la estructura vertical en tubo, ¿no? Lo mismo, gana espacio, gana más cultivos, anchos similares, 1 metro y medio o 2 metros de ancho, por 3 o por 6, en este caso son 6 metros, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Estás hablando de que tienes que armar una estructura, invertir en el tema de equipamientos para poder hacer la instalación. También hay estos sistemas de tubería de manera vertical. Acá también tienes que adquirir a ciertas estructuras, hacer taladrar, ¿no? Atornillar, comprar ciertos accesorios, tanques, mangueras, ¿no? Para que puedan tener este sistema trabajando de manera óptima. Ahora les presento un poco el sistema hidropónico vertical WeGrow. ¿Sí? Pensado justamente en todos los que le he comentado, el problema es ese, ¿no? Tema de fabricación, porque le acabo de mostrar de que para poder armar un sistema hay que hacer mucho trabajo operativo y esto eleva los costos, ¿no? Compra de bomba, mínimo de medio caballo de fuerza, comprarse un tanque de agua grande, comprarse todos los tubos, armar los caballetes o los parantes, comprarse los microtubos, todos los accesos, algunos codos. Todo esto sabemos que no es nada barato. Mínimo estarán gastando sus 1.200, 1.300 soles. Y si se quieren ahorrar 500 soles, porque la instalación de este sistema está a 500 soles, pues ustedes mismos lo hacen, pero he escuchado a algunos clientes míos que ya han comprado el sistema que se demoraron como un año porque nunca tuvieron el tiempo de hacerlo, ¿no? Pero hay gente que se dedica y cobra esa cantidad. El problema también es espacios, ¿no? Espacios y todo lo que se necesita para hacerlo. Los cambios climáticos, eso sí es algo que se escapa de nuestras manos, pero que tenemos que enfrentarlo. Tema de contaminación, ya lo había mencionado. El tema de posventa, por malas experiencias, a veces te lo instalan y cuando vas a preguntar algunas cositas, pues simplemente ya no te asesoran como fue al comienzo de la instalación. Y como último, la duda, porque la gente cuesta creer en realidad que productos ecológicos o innovadores que te ofrezcan lo mismo, con resultados iguales, pero que te den muchos beneficios, ¿no? Entonces, a veces la gente le resulta creer.
¿no? Que esto es posible. Bien, para eso estábamos nosotros como solución para poder satisfacer necesidades, brindando una propuesta de valor de acuerdo a las exigencias y demandas del mercado. Somos fábrica 100% peruana, el producto totalmente ecológico y tenemos respaldo de empresas, en este caso entidades como la DINIA, que van a ver más adelante. Y esa es nuestra idea, estimados amigos, que nosotros queremos convertirnos líderes en fabricación de productos biotecnológicos para brindar soluciones innovadoras y ecológicas que tengan gran impacto al medio ambiente. De hecho, les comento que nosotros vamos a participar en la Expo Alimentaria y también vamos a participar en el AgriExpo que se va a llevar a cabo en la Agraria, donde vamos a llevar novedades aparte de las que les voy a mostrar el día de hoy. Bien, les voy a mostrar un video para que ustedes puedan verlo. Bien, entonces, como les muestro ahora, ya vieron en la presentación de WeGrow. Como verán, se puede adaptar tanto a casas como a industrias. Y este es más o menos el plano mecánico de nuestro sistema. Es modular porque ustedes pueden armar y desarmar cada pieza, lo que le permite hacer producciones mínimas como producciones grandes. Ustedes arman pieza con pieza, arman niveles y van apilándolos, ¿no? Apilables a la cantidad que ustedes desean y es transportable porque son piezas fáciles de manipular y no requieren de nada, de ninguna instalación, como previamente había mencionado, de ningún corte, de ningún taladro, de ningún martillo, ningún adhesivo, algún pegamento para pegar partes, ni algo adicional externamente a lo que nosotros fabricamos, todo viene incluido, todo está, digamos, en un solo paquete. En este caso le viene una caja, en la cual ustedes van a abrir su caja y van a comenzar a armar como si fuera un Lego, ¿no? Como si fuera un pliego, un juguete, ¿no? Es así como ven, ¿no? Cada pieza, arman los niveles y agarran las torres. En este caso ven una torre de 10 niveles con capacidad de 80 plantas. En cada nivel, 8 plantas entran aquí, ¿no? El funcionamiento, como ven en el lado izquierdo, es, en este caso, si lo vamos a ver como la instalación en una casa, la base funciona como un tanque de agua
que tiene capacidad para más de 20 litros y esta capacidad de agua le está aguantando para más, bueno, una semana exactamente le está aguantando el agua y el funcionamiento es así, la bomba internamente hace subir hacia la parte superior del sistema y a través de una manguera llega a la regadera que se encuentra en la parte superior de la torre y esta comienza a regar a cada una de las torres en la parte superior. Cada parte tiene una bandeja con capacidad de 30 mililitros de agua y al llenarse cada bandeja comienza a caer por goteo. El goteo más la irrigación de la regadera y el succionamiento de la bomba hacen una buena oxigenación del agua, vital para que las raíces y la plantación de cualquier cultivo que ustedes puedan realizar crezcan de una manera óptima. El rendimiento de este sistema está, digamos, identificado claramente en cuatro aspectos, en tres aspectos. Primero, tienes mayor rendimiento. Digamos que entre un 40% aumenta de 3 a 10 veces más la producción en el mismo espacio que los métodos tradicionales, ya que la base mide 66 centímetros y usted necesita menos de 1 metro cuadrado de espacio para poder cultivar 80 plantas a más o menos que esa cantidad. Lo que quiere decir que si usted estaba acostumbrado a cultivar en tierra unas 8, unas 10, unas 12 plantas en 1 metro cuadrado, con este sistema podrá hacer más de 80. Luego, en el uso de los recursos, 90% menos agua. Ahorita el agua está muy escasa. Y en comparación con los métodos tradicionales, la hidroponía es más eficiente. Les había mencionado de que el uso de nuestras torres solo es semanal, ya que la base cuenta con una capacidad de más de 20 litros, suficiente para una semana y obviamente el recirculamiento hace que ustedes ahorren el líquido, ¿no? Que es un recurso muy valioso. Otra manera de rendir en esto es que la bomba es una bien pequeña, pero que le alcanza para suficientemente para poder abastecer este sistema. El costo por mes de esta bomba, consumo de energía, es de 5 soles. Y otra manera de ahorrar aquí es de la solución nutritiva. La solución nutritiva le está costando alrededor de 40 soles y le alcanza para 200 litros. Es decir, que en nuestro sistema le va a alcanzar exactamente para 10 semanas de uso o 2 meses y medio. Y respecto a semillas, bueno, ustedes saben que las semillas no es muy costoso, así que prácticamente eso es el rendimiento y 30% de crecimiento más rápido. Si las hortalizas demoraban un promedio de 3 meses en crecer, con nuestro sistema, ustedes lo podrán hacer en un mes. Específicamente hablando de lechugas, por ejemplo. ¿No? Ahora, tipos de cultivo que pueden hacer con nuestros sistemas. Aquí está una muestra de algunas de ellas. ¿No? A ver, ahí está. Ahí está la muestra de algunas de ellas. Entonces, ahí tienen ustedes. Tienen apio, tienen cebolla china, tienen pepinos, tienen fresas, tienen ajíes, rocotos, culantros, albahacas, perejiles, mentas, cedrón, espinacas. Hay una serie, ajos, hay una serie de plantaciones que ustedes tranquilamente lo pueden hacer y que en este sistema le permite poder usarlos, ¿no? Poder lograrlos con nuestro sistema de WeGrow. Bien, ahora haciendo un cuadro comparativo, ahí está, ¿no?
Respecto a los sistemas tubulares que hay en el mercado, ya sean piramidales u horizontales, mínimo, mínimo, nosotros hicimos una comparativa mínimo con con este sistema, el más chiquito, ¿no? En ambos aspectos es 1,5 metros, ¿sí? Es 1,5 metros. Y en cuanto a los tubos, el más pequeño son de 6 tubos, ¿no? De 6 tubos. Tanto el horizontal como en el piramidal. Entonces, aquí veíamos que se estaba utilizando aproximadamente 4 metros, 4,5 metros en ambos sistemas, mientras que nuestro sistema solamente utilizaba 1 metro cuadrado. El de 80 plantas, nuestro sistema, la altura es de 1,77, un poco más pequeño, no, un poco más alto respecto a los otros sistemas, pero hablemos de producción, ¿no? Que por metro cuadrado nuestra producción es mucho más, este sistema, y en todo ese espacio ustedes podrían producir más del doble de lo que podrían hacerlo con el tubo, ¿no? Entonces, este sistema tiene más cosas que ofrecer versus lo que actualmente ya venían trabajando, o si es que no lo tenían comprado, pues ya van viendo de que es diferente, ¿no? Bueno, esto yo siempre cuando expongo a un caso práctico llevo una torre para que la gente comience a armar, ¿no? Y para que vean que es súper fácil, pero imagínense ustedes que van a tener esa oportunidad. Factores de éxito de WeGrow. Bueno, tenemos el respaldo de INEA. Acá hay algunas tesistas que ya han hecho cultivos a gran escala con varias torres, como ven ahí en el lado izquierdo. Ya están haciendo una producción y en el lado derecho están haciendo un empaquetado en INEA y se viene trabajando bien, ¿no? Estas son algunas hortalizas y se ha venido trabajando. Nosotros también de a poco vamos siendo reconocidos en las redes sociales de INEA, en medios de comunicación como Agroperú, que nos hizo una entrevista, bueno, a mí me hizo una entrevista. Están las redes sociales. Ya nos van invitando de a poco a canales de televisión, con algunas celebridades, con algunos canales que tienen bastante llegada. Y prácticamente esto, ¿no, amigos? Es tiempo. Van a producir alimentos en ambientes más protegidos, ante el tema de ciencia de clima. Pueden ambientar y adaptar un ecosistema ideal para el cultivo que ustedes quieran y este sistema le permite hacer esto, ¿no? Ya se olvidan temas de abonar, de preparar la tierra o que la tierra descanse. Acá simplemente es agua, solución nutritiva y a cosechar en el tiempo que se requiera para diferente tipo de planta. También tienes que el valor del cultivo, ¿no? La sanidad con la que son producidas las hortalizas, ¿no? Es de mayor calidad. Ese informe yo lo voy a tener pronto con INEA, que están haciendo sus estudios. Entonces, acá ya estamos viendo que vamos a utilizar de a poco aplicaciones de plaguicidas y fertilizantes para tener alimentos de mejor calidad agrícola. El ambiente, ¿no? El uso de esta solución hace de que la raíz absorba de manera directa y este sistema de circuito cerrado, de circulación cerrada, hace que haya mejor oxigenación, mayor nutrición a las plantas y por eso también las plantas salen más saludables. Rentabilidad, ya se los demostré, que hay poco consumo de energía, poco consumo de insumos, el tema de la semilla, el tema del agua. Y esto se ha demostrado no solamente aquí, sino a nivel mundial. El tema de la hidroponía es mucho más eficiente que el cultivo tradicional. Y bien, algo solamente para reforzar, que sin pesticidas, sabor superior, mayor vida útil del sistema hidropónico, ya que está elaborado de un plástico de ABS, de grado alimenticio.
y tiene capacidad para poder trabajar en condiciones, digamos, a la intemperie, superiores a 15 años. Entonces, ustedes tienen un sistema que le va a permitir trabajar sin ningún problema, van a poder producir y en todo el año, y esto le permite a ustedes tener máxima seguridad alimenticia respecto a lo que se hace en tierra. Acá hubo uno que otro análisis de mercado que se hizo. En este caso, el Perú cuenta con un vasto terreno que no se utiliza. En Lima, personalmente, hay mucho espacio. Tenemos techos en la cual se puede utilizar tranquilamente estos sistemas y muchas personas podrían utilizar nuestro sistema WeGrow para hacer algún emprendimiento o simplemente abastecerse de sus propios alimentos, ya que no ocupa mucho espacio. Y esto no es de ahora, estamos hablando de los años 70 aproximadamente. Entonces, la agricultura urbana ya está teniendo bastante demanda en otros países. Cuba, por ejemplo, todos sus techos están llenos de cultivos de personas, de cultivo de alimentos. Y bueno, esta es la tendencia, ¿no? Así que son algunos datos demográficos sobre nuestra ciudad. La gente que consume cada vez más productos orgánicos, productos saludables, donde los compran, y es ahí también donde ustedes pueden encontrar un negocio, ¿no? Porque ¿dónde compra esta gente que cada vez está en aumento el porcentaje de gente que quiere comprar alimentos más saludables o certificados como orgánicos? Mercados de barrio, supermercados, hipermercados, en ferias, tiendas especializadas, y así, ¿no? El estilo de vida también ha cambiado. Hay gente que ya quiere tener mejores alimentaciones, hacen ejercicio, consumen más verduras, ¿no? Y esa es la tendencia, amigos. Entonces, bien, eso es lo que yo quería presentarles el día de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Más bien yo agradezco la invitación de Rasul, que él me contactó a través de, bueno, de las diferentes entrevistas que están habiendo y la intención de esto, de nosotros, es querer más que nada dar un aporte a la agricultura peruana. Somos una empresa 100% peruana y poder obtener mejores alimentos de calidad en menores espacios, en menor tiempo, con poca inversión, con menos uso de recursos. Y eso para el beneficio de todos, en especial de ustedes que son amantes de, digamos, del campo y del cultivo, ¿no? Entonces, espero que esta presentación haya sido de su agrado. Nosotros venimos trabajando bien con muchas personas a nivel nacional y bueno, estas torres tienen para poder sacar el jugo en muchos tipos de cultivos, en diferentes zonas, simplemente es adaptarlo de acuerdo al lugar y a producir. Muchas gracias, ingeniero. Le agradecemos infinitamente por esta exposición. De repente, para hacerle algunas consultas. Sí, claro. Sí, Ingeniero, por supuesto. por lo general, creo que de acuerdo a la ponencia que usted nos ha brindado, es adaptable más a los techos, ¿no? En las ciudades, de tal manera que estaríamos, de repente, ir promoviendo los huertos urbanos. En cuanto al peso, creo que es totalmente liviano. Sería más bien para evitar, por ejemplo, el control de algunas plagas. Por ejemplo, los pulgones en la ciudad no son los principales problemas en pequeños huertos. Entonces, ustedes están previendo también cómo brindar asistencia técnica respecto a los cultivos de pan llevar, diríamos. Sí, miren, le comento, el sistema WeGrow está diseñado para poder trabajar tanto en ciudad como en techos, en patios o en condominios o en residencias y también para poder trabajar en gran escala, ¿no? Estamos hablando
de agroindustrias o de personas que ya tienen invernaderos, como en el caso de, les comento que yo la semana pasada he estado en el centro del país y ya hemos vendido una cierta cantidad a empresas que se dedican a cultivos hidropónicos y que ya tienen habilitado invernaderos. Entonces ahí están ganando ellos espacio, ¿no? Están teniendo mayor productividad con este sistema y hemos tenido que asesorarlos para el tema de instalación para que ellos puedan tener mayor productividad. Entonces, se podría decir que en ambos escenarios es así, solo que lo que nosotros queremos es tener aliados estratégicos como fabricante para que puedan representarnos y estos temitas de cómo controlar plagas, qué hacer, cómo germinar o cómo hacer el trasplante, cómo saber si tengo que cosechar o no. Todas estas cositas lo queremos trabajar juntamente con algunos representantes o distribuidores a nivel nacional para que ellos también tengan una manera de ingreso, ¿no? Porque no solamente es el sistema lo que se puede comercializar, sino también los complementos que son las semillas, que son las soluciones nutritivas, las bandejas de almácigos, las esponjas, ¿no? Todas estas cositas que hacen un complemento. Excelente, ingeniero. Entonces, vamos a estar seguramente contactándolo a usted a través de los canales respectivos. Muchas gracias, ingeniero, por esta ponencia y por traernos la tecnología de punta, pues, ¿no? Para ir mejorando y contribuyendo de tal manera al fortalecimiento del sector agrario y sobre todo de la agricultura familiar urbana. Cierto, Muchísimas gracias, sí. ingeniero. Muy amable. Ok,